Verá, señor, nosotros como transportistas siempre hemos estado dispuestos a colaborar con las autoridades de turno, pero el problema es el siguiente, de que esta eliminación de la tasa solidaria es una oferta de campaña del señor prefecto, y no sé, señor periodista, pero parece que aquí a nuestro cantón estos recursos de la tasa no ha venido porque no se ve obra, ¿no? Y también yo pienso de que algunas vías a las comunidades están reparadas, están compuestas, pero según dicen los habitantes, como dicen, que son recursos que les pertenecen por presupuesto participativo. Entonces, yendo a su pregunta, nosotros estamos, todos los transportes estamos a favor de que se elimine la tasa solidaria. Se elimine. Totalmente estamos, si es que el señor prefecto, doctor Pérez, necesita apoyo, nosotros estamos listos para apoyar al señor prefecto. Claro, como gironense, primeramente, señor periodista, y como transportista de la compañía de camionetas, le rogaría al señor alcalde, doctor José Miguel Huisca, de que le apoyara al señor prefecto. A lo menos además hay una oferta, señor periodista, de que el señor prefecto ya tiene el dinero que supuestamente la tasa solidaria iba de los 4 millones o 5 millones que se recaudaba, él ya tiene un dinero de no sé de qué tierra, pero De ahorro. para de ahorro para repartir a todos las juntas parroquiales. El tema no solamente ha sido tratado a nivel del sindicato de choferes, sino ya es un tema que incumbe, que preocupa y que ha sido discutido y debatido a nivel de la provincia de La Suay, dentro de los diferentes sindicatos que hacemos esta provincia. En definitiva, lo que dice la clase de transporte, y nosotros respaldamos como sindicato a las diferentes compañías y empresas de transporte y de servicio público, es de que efectivamente, de una vez por todas, que el señor prefecto, que como fue su ofrecimiento de campaña, la derogatoria de esta ordenanza que impuso la tasa solidaria, de una vez se dé esa derogatoria en virtud de que ya son algunos días y ese fue el compromiso que tiene que cumplirse. El criterio ciudadano, el criterio de los transportistas es definitivamente no a continuar pagando con la tasa solidaria. Y la razón es muy responsable, porque cualquiera puede decir que no tiene, solo es por asuntos de economía o capricho. Responsablemente, el señor prefecto ha sabido dar las explicaciones necesarias de que los recursos que estaban destinados o que fueron recaudados de la tasa solidaria no se destinaron de manera justa, de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades. El señor alcalde fue elegido por el pueblo. Y este rato es el pueblo el que está solicitando de que de una vez se dé la derogatoria de esta ordenanza que se impuso. En ese sentido, yo creo que ya le toca más bien al señor alcalde auscultar el criterio generalizado de la ciudadanía y más bien apoyar la posición de los transportistas sobre este tema que es la derogatoria de la tasa solidaria. www.achiras.net.es, el portal de Girón.